How does life begin and evolve? Does life exist elsewhere in the universe? And what is the future of life on Earth and beyond? Antarctica. My father once told me it was like a giant breathing organism clamped to the base of the planet. I feel it, haunting me since I can remember. Can it feel me? The women in my whakapapa are matakite, women with sight. O sea, él mira la naturaleza y dice, son recursos naturales. La madera es recurso, el agua es recurso, el aire es recurso. Pero ¿a qué precio, hijo mío? ¿A qué precio? El daño que ha causado la salmonicultura es muy, muy grave, mucho más grave de la conciencia que existe. Un fenómeno como ese genera un impacto repentino y de golpe y brusco en la gente. O sea, vamos a seguir produciendo más que 900.000 toneladas en un ecosistema donde nunca hubo salmones. ¿Cuánto tiempo más va a durar esto? ¿Vas a destruir un ecosistema y no vas a dejar nada? Si los pequeños agricultores no existiesen, ¿qué va a comer el pueblo? Y ofrecer a la sociedad y a la comunidad alimentos sin agroquímicos, sin veneno. La tierra se defiende, el territorio campesino se ocupa, el territorio que todavía no está ocupado, se produce, se resiste con alimentos sanos para el pueblo. La lucha por la tierra es necesaria, ponerla como primera. Y no tener miedo, perder el miedo, porque el miedo ya no existe. Nuestra energía recorre los canales como lo hacen las energías que viven en la tierra y la mar, corazón de nuestro mundo. La fuerza interminable de este territorio nos moviliza y navegamos con él al ritmo de las olas. Le pedimos al gobierno que ya por favor detengan la siembra de soya transgénica porque contamina nuestros suelos, contamina el medio ambiente. No tiene caso que estén entregando resoluciones, sacando sentencias, si no obligan a las autoridades competentes a cumplirla. Nuestras vidas están en peligro, nuestras tierras están en peligro, todo. Lo que nos rodea está en peligro. Hace mucho, mucho tiempo atrás, los antiguos bosques australes eran protegidos por un poderoso y terrorífico espíritu. Mucho poder tiene Anush. Y todo aquel que quisiera entrometerse en sus dominios podía sufrir las más horribles consecuencias. Algo le pasa al bosque. Esto no es Anush. Paf, paf, paf. Más malo que Anush. Más peligroso. Ni chen mabu ni beni. Ni maku mabu. Polil.
Nosotros todavía estamos a tiempo de recuperar nuestros bosques. Por eso yo no me voy a sentar a conversar con los huincas que le hacen eso a nuestra mapa. Thank you.